Buenas tardes, hoy es lunes 11 de enero del año 2021. Nuevo año 2021 es la cosa. Son aproximadamente 14 horas 48 minutos. Salí a la panadería, una panadería que queda no tan cerca de mi casa. Acá soy en el distrito de San Martín de Porres. Salí a comprar unas tostadas especiales que me encargaron. Y decidí filmar el trayecto, como misceláneo. Alimentador del bus metropolitano, color anaranjado, fino. De la avenida, prolongación de la avenida Independencia. Acá en San Martín de Porres. Creo que se llama Si es Vivo. Dentro del lavado de autos. Estos videos son de mi interés filmarlos, no solo por documento de testimonio, documento de la zona, sino un testimonio, como digo, para cuando yo esté en el extranjero, pienso este 2021, ir en el extranjero a provincia, y para que quede registrado de lo que pasé en Lima, Ferrer 6, donde estoy en este momento. Justamente esa fue la idea de poner mi canal paginado en YouTube. Era cosa, fino. Fue para tener un testimonio de lo que vivo y elevarlo al cielo como una obra de acto. Bueno, elevarlo al cielo, es la cosa. Tened ánimo. Soy yo. No tengáis miedo.
Acá entra la avenida Santa Rosa, esta es la avenida Santa Rosa. La panadería donde voy queda por acá, por ahí, más allá, hacia el lado izquierdo donde ven, en esa avenida Santa Rosa. Como digo, en esa avenida Santa Rosa. Cita del trabajador. Acá en esta esquina termina la avenida Santa Rosa, si no me equivoco. Ese cruce con la avenida Carlos Alberto Izaguirre. Yo voy a dar la vuelta en un. Como ven, se cruce con la avenida Carlos Alberto Izaguirre. Y ahí acaba la avenida Santa Rosa, de la cual he retomado. Esta avenida Santa Rosa sigue con dirección por donde está hoy viendo, sigue con dirección hasta el cruce con la avenida Los Dominicos, en el Callao. Lo cual les voy a entregar más luego, enseguida de que vaya a la panadería a hacer la compra. Es la cosa. Les recomiendo a todos los que puedan venir. Me recomiendo esa panadería, es excelente, productos de calidad. La cosa. Bueno, ya vengo, un ratito. Es la cosa. Bueno. No me fue bien, no vendían lo que estoy buscando. No venden tostadas, solo tostadas de panetón, pero eso no está en el momento. Me voy a otro lado, es la cosa. Voy a entregar en la avenida Santa Rosa, es la cosa. Es la cosa, y fin la bicicleta. Bueno, gracias, está bien. Salud, es la cosa, fino, ¿eh? Es la cosa, fino. Bueno, continuamos en la avenida Santa Rosa.
esa avenida empieza en el cruce con la avenida Carlos Alberto y Zaguirre, para el lado de San Martín de Porres, donde me encuentro. Y de ahí se prolonga por donde estoy yendo, hacia el Callao, y termina en el cruce con la avenida Los Dominicos, donde vamos a llegar en unas cuadras más. ¡Es la cosa fino! Una chatarrería. La famosa chatarrería. Acá de la zona. Por donde vine, la avenida, se llama así, es vivo, prolongación de la avenida Independencia. Y acá continúo, la cosa. Esta avenida Santa Rosa es una avenida que puede servir para cortar camino. Cuando ustedes están transitando acá en el límite de San Martín de Porres con el Callao, permite un rápido acceso a la avenida Los Dominicos en el Callao, que como todos saben es una importante vía. La cosa. Estos por lo general son malandros. Ya, hay que parar de bola. Aunque se parecía a mi pana venezolano, es la cosa. Yo te encargo solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y acá es lo que le decía al final de la avenida Santa Rosa. Que prediques la palabra. Ese es el cruce con la avenida Los Dominicos. Acá en el distrito del Callao, en la provincia constitucional del Callao, provincia del Callao, cercado del Callao. Esa es la avenida Los Dominicos, todo eso. Para allá también. Entonces, he querido hacer esa afirmación para mostrarles una vía rápida de salida para evitar mucho tráfico en caso puedan estar por acá. Tened ánimo. Para visitar el cono norte. Soy yo. De acá para allá se va no tengáis miedo. A la avenida Tomás Valle y a la derecha está el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Es la cosa. Bueno, muy agradable. Espero que les divierta y les entretenga y les dé luces. Fino. Es la cosa. 5, 4, 3, 2, 1... cero. ¡Eh, la cosa! ¡Fino! Entonces...